Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Os voy a poner un vídeo que algunos opinarían que no lo puedo poner, pero yo creo que sí tiene que ver con la asignatura, porque tiene que ver con la identidad en Internet, ¿vale? Tú tienes que tener una identidad y esa identidad tienes que ser tú. Hay gente que se cree identidades secretas, por ejemplo, para insultar, apagar los monitores, para insultar o, en casos más graves, para contactar con jóvenes o jóvenes para, bueno, pederasta, ¿vale? Eso es un delito, ¿vale? También es un delito suplantar la identidad de otra persona, es decir, coger la foto de esa persona y ponerse el nombre de esa persona y crear una cuenta. El otro día le pasó a un amigo mío y tal y como le pasó, lo publicó. Mira lo que me ha pasado. Le mandé dos direcciones. Primero me equivoqué porque una era para denunciar un perfil, por lo que sea, porque pone cosas que no tiene que poner, y otra cosa es por suplantar la identidad, y era por suplantación de identidad. Si tú ves un perfil raro que está publicando cosas raras, lo puedes denunciar. Pero aquí era obviamente una suplantación de identidad, entonces le mandé el enlace por WhatsApp, le digo, métete aquí. Y ahora le voy a preguntar si se ha borrado el perfil. Si no se ha borrado el perfil, voy a entrar yo y voy a coger el perfil y lo voy a mandar a la Guardia Civil porque se puede denunciar online. Oye, mira, que a mi amigo lo ha pasado esto, ahí lo lleváis. Y luego me voy a meter y le voy a mandar un mensaje privado a esa persona que ha creado el perfil, le voy a decir que está denunciado. Ya está. No hace falta entrar ni, quiero decir, te denuncio, está la Guardia Civil, que ellos investiguen y si lo pillan, no sé cuánto es el delito, pero te puede caer una buena, a lo mejor no vas a la cárcel, pero ya no se te ocurre hacerlo más. ¿Vale? Entonces en el corto este que os voy a poner del profe, en las preguntas lo que tenía que responder. Voy a ver qué pregunta voy a poner para que esté claro y para dirigir un poco la respuesta, pues es muy, muy claro lo que hay que responder, pero bueno. Suplantación, identidad digital. Por supuesto, ni que decir tiene que tenéis que publicar siempre cosas a vuestro favor o a vuestro en contra. Quiero decir, cosas que lo veáis desde fuera y digáis, esto, si yo viera esto de otra persona me parecería bien. ¿Vale? Porque esos perfiles lo van a ver dentro de 10 años cuando vayáis a buscar un trabajo. Y si son, tienen cosas raras, pues yo no. Yo como os conté lo que publicaron el año pasado en Navidad, ¿no? Publicaron un vídeo borracho, se grabaron borracho y lo subieron a TikTok. Primero es un delito porque el que estaba grabando no pidió permiso a los otros a los que estaba grabando, ¿vale? Cosa, tienen más de 18 años. Si luego le dice, si no le dicen que borre el vídeo, no tienen que borrar el vídeo. Cosa, yo soy el padre y la madre de uno de esos niños a los que han publicado borracho en internet sin mi permiso y a este se le cae el pelo. Al tonto, perdón, lo que he dicho, al tonto ese que grabó. ¿Cómo se te ocurre? Si se te ocurre, ¿cómo? Cuando no está en ti mismo, es decir, cuando está borracho. En tu mente, cuando está borracho, todo es muy gracioso, todo funciona muy bien. Cuando tú dices, hola guapa, ¿cómo estás? Estás diciendo, hola guapa, ¿cómo estás? Pero no, tú estás diciendo, hola guapa, ¿cómo estás? Y se ve gente borracha, vomitando, bueno, horrible, horrible. En el TikTok, claro, tiene, ¡uy, qué montón de visitas tenemos! Claro, estás haciendo el tonto. No vas a tener visita. Estás haciendo el ridículo. O sea, no vas a tener visita. ¿Qué? Más difícil es tener visita, por lo visto, cuando haces algo artístico como he hecho yo con mi corto. Pero para conseguir algunas visitas lo tenéis que ver. Identidad digital y seguridad de la información. Dos preguntas. Vale. ¿Qué delito está cometiendo el protagonista al tener otra identidad? Hasta que no lo veáis no vais a entender, pero lo tenéis que ver. Y segundo, ¿qué fallo clamoroso de seguridad comete el protagonista? Porque la vida real no es como las películas, ¿vale? Oh, soy Clark Kent. Me quito la gafa, soy Superman y nadie me reconoce. ¿Vale?
Si yo hiciera algo así, imaginaros que yo esta noche me pongo un traje superior y salgo a la calle. ¿Habéis visto que están robando en Estepona? Vale, salgo, encuentro los tíos y les pego una paliza. Vestido de Spiderman. No. No, porque saben quién soy. Yo no puedo. Primero, yo no puedo. No, salí de noche a la calle si puedo, para irme al bar que os he enseñado antes, por ejemplo. Ve, o sea, pegarle a la gente porque a mí me dé la gana, yo no puedo hacer eso. Y si escondo mi identidad, da igual, tú no te puedes tomar la justicia por tu mano, nunca. Ya está, es así de fácil. No puede, no puede. En las películas, es que son películas. A un tío se pone un traje de murciélago y se va y se carga a los malos, qué guay. En una película está todo muy bien, está todo perfecto. Pero en la vida real tú no puedes hacer eso. Ni eso, ni hacerte pasar por otra persona. Para ligar con ella, con niños chicos, ni crearte una identidad falsa para insultar. Eso está feo. Hay algunas cosas que son delitos y otras cosas que están feísimas. Pero ya que te hace una identidad secreta, si te la hace, tenéis que ver corto. Si te la hace, hazlo bien, no la líes. Que Iron Man sale y dice en la primera película, no sé qué, su guardaespaldas, Iron Man, dice, no, no, yo soy Iron Man. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que van a saber quién eres y van a ir a tu casa a matarte, salado. Tú no puedes decir cuál es tu identidad secreta porque entonces irían a por tu mujer, por tu hijo, por tu perro a matarlo. Si vas a hacer. Tú imagínate que yo hago eso. Ahora os cuento lo que me pasó el año pasado. El año pasado no, hace 3 meses. Esa es la primera tarea.